¿Te gustaría tener más y mejores amigos que estén contigo en los momentos difíciles, pero que también estén ahí acompañándote en aquellos momentos de alegría y felicidad? Hola, soy Víctor Toscano y en este video voy a compartir contigo una herramienta que te ayudará a hacer nuevos amigos y conocer personas nuevas de una manera sencilla. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo relacionarnos bien con las personas, hablar con personas nuevas, perder esa timidez, esa barrera que a veces hay entre nosotros? En primer lugar, porque no hemos vivido un proceso interno de crecimiento, de autoaceptación. A veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Por eso los siguientes tres pasos que voy a compartir contigo te van a ayudar a vivir este proceso y a que tú puedas relacionarte de manera espontánea, natural y sencilla con personas que acabas de conocer. El primer paso es conócete a ti mismo. ¿Qué es lo que debes de conocer de ti? Bueno, tus intereses, tus fortalezas, tus debilidades también, para que tú seas consciente de todo lo bueno de ti, de todo lo que a lo mejor todavía necesitas trabajar de alguna manera. Pero ese autoconocimiento te va a permitir que tú seas natural cuando te relacionas con una persona nueva y que no estés preguntándote todo el tiempo, bueno, ¿será que estoy dando lo mejor de mí? ¿Será que esta persona va a ser un buen amigo? ¿Es alguien con el que voy a hacer empatía? Ese autoconocimiento te va a ayudar a descubrirlo. El segundo paso es acéptate a ti mismo. Principalmente a ti, aquí te quiero compartir algo. Acepta tu pasado. Acepta lo que eres. El pasado es lo que define lo que tú eres en este preciso momento. Y yo te voy a compartir que he vivido momentos dolorosos. Incluso he vivido situaciones en mi pasado que hay momentos en que yo quisiera de repente borrarlas, esas situaciones, y decir, ¿por qué cometí todos estos errores? ¿Por qué no puedo volver al pasado y con lo que sé ahora corregirlos y actuar de manera diferente? Pero luego me pongo a reflexionar y digo, claro que no, ¿para qué? Si yo fuera a mi pasado y cambiara lo que hice mal y no cometiera todos esos errores y no viviera todas esas situaciones difíciles, no sería lo que soy ahora, no sería esa persona positiva, no sería esa persona que siempre está viendo aquellos aspectos positivos de la vida y siempre estar viendo a futuro, disfrutando el presente, pero buscando la manera de tener un mejor futuro. Todo esto lo he logrado gracias a ese pasado doloroso. Así que por eso te invito a que te reconcilies con tu pasado, porque gracias a eso eres lo que tú eres. Di gracias por todo lo que he vivido, porque es por eso que estoy aquí en este preciso momento con esta oportunidad de cambio y de mejora constante. El paso número 3 es valórate. Ya reconociste cuáles son tus fortalezas, tus intereses, tus virtudes y tus defectos. Ahora no te enfoques demasiado en lo negativo que tú tienes. ¿Qué pasaría si de ahora en adelante ves tus virtudes y buscas la manera de sacarle mejor provecho a cada una de ellas? Que tú digas, a lo mejor a mí se me da el arte, escribir, dibujar, la música, el deporte, o me encanta leer y soy muy bueno para escribir. Sácale todo el provecho a esa virtud que tú tienes, empieza a escribir y empieza a cambiar tu enfoque mental por decir, en vez de decir, bueno, yo no soy bueno en matemáticas, yo no soy bueno en ciencias, quizá no sirvo para tener un buen trabajo, para desempeñarme bien en esta sociedad. Cuando tú le cambias el enfoque vas a decir, bueno, yo soy bueno para el arte, me gusta escribir, me gusta el deporte, me encanta leer. Y tú empiezas a escribir tus reflexiones que después pueden desencadenar en un libro que te llene de satisfacción, que tú puedas compartir con otras personas. Pero es porque estás valorando tus virtudes en vez de enfocarte demasiado en tus defectos. Así que valora lo que eres. Si tú te fijas estos tres pasos que acabo de compartir contigo, lo que estás haciendo es fortalecer tu interior, porque te estás conociendo, estás aceptando lo que realmente eres y te estás valorando. Eso te va a permitir que cuando tú estés enfrente de una nueva persona, alguien que no conoces,
vas a sentirte seguro, vas a sentir esa energía agradable que estás transmitiendo a la otra persona, vas a sentir paz, inocencia, como diría Facundo Cabral. La inocencia te mueve, eres espontáneo. Y esa es una palabra clave aquí. Que tú te permitas ser espontáneo, que no estés todo el tiempo pensando en qué vas a decir, de qué vas a hablar con la otra persona. Si tú has seguido estos tres pasos que he compartido contigo y vas a notarlo una vez que los pongas en práctica, vas a ser espontáneo y vas a poder fluir de una manera natural, enfrente de esa persona. Vas a decir y hacer justo lo que tienes que hacer sin pensarlo demasiado. Espero que te haya gustado este video y apliques estos tres pasos que acabo de compartir contigo. Si no te has suscrito a mi canal, subo video cada semana. Te invito a que hagas clic en el botón de suscribirte. Déjame un comentario respondiéndome a esta pregunta. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo cuando estás enfrente de una persona nueva? ¿Encontrar el tema? ¿Romper el hielo? Compártelo aquí en tus comentarios y comparte este video con alguien con quien tú creas que necesita esta valiosa información. Mi nombre es Víctor Toscano y nos vemos la siguiente semana en la parte 2 de este video. Recuerda que esta es la primera parte de este video de cómo hacer amigos y conocer personas nuevas. Nos vemos en la parte número 2.